¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, que estén teniendo un excelente día. Yo la verdad me encuentro muy bien, les voy a decir por qué. Porque hoy es día de unboxing y vean esta herramienta, ven el tamaño y pues la verdad. Ustedes ya vieron en el título qué es, pero bueno, supongamos que hay misterio en el video para que esto se ponga más entretenido. Así que bueno, vamos a ver qué hay dentro de la caja. Muy bien, no se diga más y vamos a abrir la caja. Esta inversora, pues primero que nada, tiene el manual, que ahorita lo vamos a abrir, vamos a ver qué onda. Y tenemos dos cosas. Tenemos una caja con un chorro de cosas en la parte de adentro, que ahorita vamos a ver, ahorita la vamos a abrir. Y viene muy protegida la inversora, que es esta de acá. Así que, pues bueno, la vamos a sacar de la caja con mucho cuidado. Aventamos la caja. Y ahora sí, ya tenemos la inversora de este lado. Vamos a quitarle esta como burbuja gigante que tiene alrededor. Ahí está, también la pasamos por otro lado. Tenía esta parte de unicel que también ya no nos sirve. Y pues bueno, vamos a quitarle la bolsa. Y vamos a ver esta chulada de máquina que obviamente la puse al revés, claro que sí. Vamos a voltearla y ¡tarán! Ahora sí ya tiene más forma, ¿no? Ahora sí, con razón no le veía la forma, pero vean qué chulada de máquina de soldar inversora tenemos de este lado. 320 amperes, así que pues bueno, es una muy buena capacidad y pues bueno, vamos a seguir con el unboxing. Y pues bueno, ya acomodé la toma para que pudieran observar la belleza que es esta cosa. Está muy bonita, pero pues bueno, también les quiero enseñar que por acá pues se abre la compuerta para que aquí podamos poner el carrete de hilo y por acá lo pasemos y pues ya salga por este lado, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelantito porque obviamente la vamos a probar. Pero ahorita seguimos con el unboxing y sigue esta caja que la verdad sí tiene muchas cosas. Así que pues no se diga más y vamos a ver qué hay en su interior. Muy bien, primero que nada tenemos unos guantes para que nos podamos proteger al momento de soldar. Y sí me los voy a poner, yo tengo los míos, pero me los voy a poner a ver qué tal se puede soldar con estos. Por la parte de acá tenemos... ¡Chan, chan, chan! Aquí está la pistola para la soldadura MIG, porque este tiene la capacidad de soldar en MIG, en MMA y en TIG. Así que pues bueno, vamos a probar esta vez dos tipos de soldaduras. De este lado tenemos la pinza, el porta electrodo y pues acá tenemos nuestra tierra que pues es... cable para pasar corriente, así que está chido. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal funciona. ¿Qué más tenemos por la parte de acá? También tenemos una máscara para soldar, como no, que ahorita la vamos a armar. Tenemos esta cosa que sinceramente no sé qué sea, ya vi que es la agarradera de la máscara. Tenemos aquí unas varillas para soldar que son, dicen J422, entonces pues bueno, acá tenemos estas varillitas. Un cepillo de alambre que siempre es bastante útil y más cuando estamos soldando para poder limpiar y sacar pues toda la escoria. Y por la parte de arriba tenemos esta piecita de metal que lo que va a hacer... pues es romper toda la escoria, ¿no? Así que pues esto está bastante útil. También tenemos la correa por si nos la queremos colgar, ya que por su tamaño, que es una inversora bastante versátil, esta la podemos tener colgada e incluso estar soldando pues en una escalera o algo así por el estilo. Entonces las podemos mover bastante fácil. Y por último tenemos una caja dentro de una caja y me parece que aquí viene justamente el carrete que le vamos a colocar para soldar. Es esta cosa de acá, viene bien padre, está al vacío. Entonces pues vamos a... permítanme, voy por una navaja. Muy bien, pues al final lo abrí con los dientes, pero bueno, acá tenemos el carrete, que es esta cosa de acá. Y pues bueno, vamos a abrirlo, ¿por qué no? Vamos a quitarle el Durex y... ¡Jajaja! Se ve bien padre. Vean nada más qué chulada. Así que pues este también lo vamos a instalar. Muy bien, vamos a abrir la tapa y de este lado vamos a quitar primero esta perilla para que podamos sacar esta tapita y podamos meter el carrete. Tengan cuidado porque tiene un resorte y esta rondana, así que sale primero la rondana, luego sale el resorte y luego la tapa. Y también saquen la mariposa, no se les olvide. Muy bien, el cable cuando viene nuevo tiene esta como este doblez, entonces pues vamos a tener que cortarlo. Vamos a agarrar unas pinzas y lo vamos a cortar por la parte de... Bueno, lo que me refería era que le cortáramos el doblez que tiene acá de fábrica y pues ya quedará así, ¿no? Para que lo pudiéramos insertar en la parte de acá abajo. Pero bueno, no le pasó relativamente nada, así que pues vamos a insertarlo. Vamos a insertarlo de este lado. Y pues bueno, esta parte, vamos, déjenme ver que acá todo se quede en su lugar. Y pues bueno, esta parte la vamos a insertar por acá.
Muy bien, ya lo puse, o sea, realmente nada más es poner la tapita, el resorte, la rondana y la mariposa. Sí, quedó un poquito zafado, por así decirlo, pero bueno, con eso ya no se gira, ya no se va, nunca había puesto una de estas, así que no empiecen. Pero bueno, vamos a pasar ahora el cable por la parte de acá y quiero que vean que va a salir la puntita aquí. Entonces, ahorita vamos a conectar primero que nada la pistola para poder accionar desde ahí el motorcito y que pues la jale, ¿no? Y ya de ahí vamos a esperar que salga hasta la punta. Así que bueno, por la parte de aquí adelante, aparte de que está muy bonita la inversora, tenemos cuatro puertos, de los cuales acá va a ser la tierra, acá vamos a conectar la MIG o la TIG, y de este lado es donde vamos a poner la pistola para el microalambre. Entonces, pues aquí es donde la vamos a conectar, y por la parte de aquí arriba es donde prácticamente conectamos el switch para poder accionar el motorcito interno y que jale todo el cable. Así que bueno, de este lado tenemos la parte de la pistola, así que vamos a colocarlo. Como podrán ver, esta cosa tiene como una ranurita aquí arriba, tiene como una extrusión más bien. Entonces esta la tenemos que alinear por la parte de aquí adentro. La alineamos y le vamos a dar vuelta. Y ahora este conector lo vamos a colocar en esta parte. Como se pueden dar cuenta, acá tenemos una ranura y esta ranura la tenemos que hacer coincidir con la parte de aquí abajo. Así que la hacemos coincidir y vamos a atornillar esta parte para que no se esté moviendo, no tenga juegos y pues esto esté perfectamente bien colocado. Ahora sí, ya está puesta la herramienta. Vamos a prenderla para justamente mostrarles, vean. Ya prendió sin broncas y de este lado tenemos el voltaje y por acá tenemos el amperaje. Quiero que vean cómo vamos a poder manejar desde aquí si queremos soldar con MMA, con MAG o con TIG. Primero que nada, le vamos a dar aquí en el botoncito y pues acá vamos a estar cambiando, pero vean, ahorita nos vamos a pasar a TIG, tenemos MMA, tenemos MAG y pues prácticamente así se va, como que el botoncito va corriendo así y nada más lo tenemos que posicionar donde nosotros queramos. En este caso lo vamos a dejar en MAG. Muy importante aquí para el MAG, acá tenemos el diámetro del cable que nosotros vamos a ocupar, entonces acá tenemos 0.8 y 1.0, que estos son milímetros. Entonces pues desde acá lo movemos, ahí está en un milímetro y ya para volver a agarrar el otro le tenemos que dar toda la vuelta y se pone ahí en el 0.8. Ahorita tenemos 244 amperes. Para la perillita del amperaje es esta de acá y como pueden ver, si nosotros disminuimos el amperaje, el voltaje también va a estar disminuyendo. La mínima que tiene es 20 y vamos a ver la máxima que tiene, que es 325, no 320. Entonces, pues ahí está prácticamente la función de este panel. El voltaje también lo podemos mover de este lado, vean, o sea, también lo podemos modificar. Pero pues bueno, ahorita vamos a continuar con lo de la pistola y vamos a hacer que el microalambre pase hasta allá. Muy bien, de este lado tenemos la pistola y aquí está el gatillo. Si son observadores pueden ver que allá abajo ya se está moviendo, pero bueno, de todas maneras les voy a hacer un zoom. Vean, ahí estoy presionando el gatillo y se está moviendo perfectamente bien esa parte. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a acompañar el cable al mismo momento que apretamos el botón para que lo jale y ya entre a la pistola. Para colocar el cable, lo único que hicimos fue retirar la tuerquita de aquí arriba y eso nos va a dar acceso a que podamos levantar el balero y pues ya podamos meter el cable entre el motorcito y el balero para que pueda deslizar perfectamente bien. Lo vamos a tener que meter en ese orificio que está completamente derechito, literal tenemos que hacer que la línea pase completamente derecho hasta la parte de enfrente y ya en la parte de enfrente es donde se va a encontrar con la pistola. Ya que lo pusimos, vamos a regresar la tuerca y ahora sí ya va a accionar el motorcito y va a comenzar a jalar el cable. Retiré tantito la pistola para poder guiar el cable y que de esta manera pues no se quede atorado y ya nada más es sacarla y volverla a meter. Igual ya que la metimos vamos a tener que girar esto perfectamente bien para que quede bien colocado y ya con eso ya la hicimos. Después de esto ya podemos apretar el gatillo de la pistola MIG y como pueden ver ya comienza a girar el carrete sin problemas. Muy bien, pues vamos a esperar a que salga y el carrete debe estar así, que no esté cruzado el cable como hace rato a mí se me cruzó. Entonces pues debe estar así las líneas todas bonitas, perfectas y que no se cruce nada. Así que pues bueno, vamos a esperar a que salga por aquí el cablecillo. Si tienen el problema que de repente le están picando y ya no quiso salir, muy probablemente se atoró aquí en la punta. Así que lo único que vamos a hacer es retirar esto, que le vamos a dar así vuelta, sale hacia adelante. Y ahora por la parte de aquí vamos a tener esta punta de cobre que yo ya aflojé previamente, así que vamos a retirarla. Y ahora lo que vamos a hacer es que desde acá, ya, como pueden ver, aquí ya empezó a salir otra vez. Entonces lo vamos a meter manualmente aquí en el carrete para que pueda salir. Lo vamos a atornillar y listo. Ya salió y ahora sí, ya va a funcionar perfectamente bien. La tapita únicamente la tenemos que pasar por acá y ¡tarán! Ya quedó y vean nada más.
Ahí sale sin ningún problema. Y hablando de esas puntas, vienen dos extra, así que esto siempre es bastante, pues, se agradece, ¿no? Siempre se agradece que nos manden refacciones extra para la máquina. Pues bueno, ahora llegó el momento de probar la máquina. Vamos a bajar y la vamos a probar tanto con el microalambre como con la soldadura de electrodo. La TIC la vamos a dejar para otro video porque pues no tengo tanque de gas. Así que pues bueno, vamos a probar con todo lo que viene incluido en la máquina y vamos a ver qué tal sale. Y bueno, para armar la máscara, como pueden ver, pues acá se une. ¿Pero cómo se une? Pues simplemente vamos a tomar las pestañitas de acá atrás. Entra esta primero, luego entra la de acá y estos dos orificios los vamos a tener que apretar aquí. Son como brochecitos. Así que, pues bueno, lo vamos a poner así. Ponemos aquí el primero. Y ponemos el segundo y así, miren, ya está armada la careta. Muy bien, para soldar vamos a hacer una pequeña figurita a la cual bautizaremos Toby. Le vamos a poner esta cosita por acá para que sea como su visor. Esta es la cabecita y pues este es el cuerpecito que encontré hace rato. Entonces ya limpié todas estas piezas, ya les quitamos el óxido y ya las preparamos para poder soldar. Recuerden que para soldar el material siempre tiene que estar limpiecito y bonito. Tiene que estar así porque si tiene óxido, pintura o algo así por el estilo, podemos afectar la soldadura. Ahora, lo primero que vamos a hacer es soldar con MMA, o sea, el electrodo. Así que vamos a cambiar. Ahí está en MMA y nada más que sí le vamos a bajar el amperaje porque sí es un chingo lo que teníamos por acá. Vamos a ponerle más o menos unos 75, 70. Vamos a ponerle más o menos 70. Ahí 69, 70. Entonces con eso vamos a darle chido. Y recuerden, amigos, que la tierra va a ser la misma tanto para MMA, para TIG y para MAG. O sea, sé que la tierra viene de este lado. Y recuerden que es esta pinza. Ah, no, esta no es. Esta de aquí es la pinza de tierra. Habíamos dicho que tenía como cable pasacorriente, pero pues bueno, ahorita la vamos a probar a ver qué tal se desempeña. Y pues la manera en que vamos a colocar el cable es exactamente lo mismo. Acá tenemos como una extrusión, así que eso lo vamos a alinear y lo único que tenemos que hacer es girar. Giramos y ya quedó perfectamente bien colocada. Y ahora sí, ya tengan mucho cuidado porque si esta cosa llega a tocar el alambre del MIG, pues se va a generar un corto, ¿no? Que bueno, eso solo si estuviera seleccionado aquí. Así que ahorita creo que no tenemos ningún problema. Vamos a poner la parte de la pinza para que podamos comenzar a soldar. Ahora sí, la pinza, que es esta de acá, es la parte positiva. Así que de igual manera vamos a colocar el cable. Lo alineamos perfectamente bien. Lo giramos y que quede perfectamente bien colocado. Esto no debe quedar flojo, debe estar firme, chido, porque si no, imagínense. Ahí está, perfectamente bien colocados los dos. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Primero que nada, nos vamos a poner todo lo que tiene que ver con seguridad. Vamos a estrenar los guantes que vienen aquí con la inversora. Así que pues vamos a ponerlos acá. No me gusta que sean tan cortos porque pues también luego uno está soldando y esto pues se hace para atrás y acá tenemos a quemarnos. Pero pues bueno, vamos a probarlos, a ver qué tal jalan. O sea, se siente que vienen bien protegidos, pero pues vamos a darle. Segundo, yo voy a utilizar la máscara del canal. Esta máscara que tenemos por acá es una máscara electrónica. ¿Y cuál es la diferencia con la que viene con la inversora? La que viene con la inversora prácticamente es como para nada más un visor. Ya que esta tiene pues aquí este vidrio que está bien oscuro, pues digamos que este no cambia. Esta, como es electrónica, cuando detecta la luz, luego se oscurece y nos deja ver mientras no estamos soldando. Entonces esta no nos dejaría ver, así que esta pues nada más es para un visor, ¿no? O sea, para estar nada más así. Entonces pues bueno, yo voy a utilizar la electrónica. Muy bien, primero que nada le vamos a hacer unos puntitos, uno en cada esquinita, para unir el cubo y que ya nos deshagamos de esta cosa. Y pues bueno, lo primero que vamos a poner es nuestra tierra. Esta la vamos a poner bien por acá para que haga contacto. Te da un buen contacto, ahí debe de agarrar bien. Y ahora vamos a agarrar el electrodo. De hecho, vamos a utilizar los electrodos que venían acá, que en este caso son estos que vemos de este lado. Dicen J422. Entonces creo que sí nos van a servir, así que pues vamos a darle. Vamos a colocar el electrodo y como se podrán dar cuenta, por la parte de aquí adentro tenemos como unos canalitos. Entonces justo en esos canalitos lo vamos a poner para que no tengamos bronca. Vamos a ponerlo ahí e incluso este ya no se mueve y así vamos a tener algo firme. Algo que sí les puedo recomendar si es que van empezando es que podemos cortar el electrodo a la mitad. Lo vamos a cortar a la mitad y desde aquí le vamos a pelar tantito y ya tenemos dos electrodos cortos. ¿Esto por qué? Porque cuando uno está empezando y pues va... es largo el electrodo, pues luego tiembla la mano, luego estamos así por el estilo y o se pega o el arco no lo podemos agarrar o algo así por el estilo. Pero bueno, ahorita vamos a darle, vamos a hacer los dos puntitos y pues vamos a ver qué tal. Así que bueno, ya tenemos colocado esto y vamos a ver primero qué está, jala bien.
Ya, perdón, es que estaba frío el electrodo, estaba frío. Muy bien, ahí está la primera línea. Una línea chiquita. Vamos a quitarle esta cosa de acá porque sí, efectivamente ya tenía que estar unido. Así que pues bueno, ahí está la primera. Ahorita lo que vamos a hacer es quitarle la escoria, que es esta parte de aquí arriba. O sea, le vamos a quitar esto. Tengan mucho cuidado porque esto rebota hacia los ojos. Entonces, si pueden, bájense la máscara o pónganse algo para ver qué onda, ¿no? Pero vean qué bonita soldadura nos quedó por acá. Vean qué bonito. Vamos a hacerle una pasada mejor. Le vamos a hacer otra pasada. Se la vamos a hacer por la parte de aquí atrás. Y después de esto le vamos a hacer ahora una pasada, pero con la MIG. Ahora vamos a cambiar. Así que bueno, vamos a darle. ¿Ven por qué hay que quitarle la pintura? Porque luego se prende y empieza a hacer sus panchos. Debo decir que solda bastante bien, ¿eh? O sea, realmente se siente con buena potencia. No sé. Y pues vean, ahí está la soldadura. No soy un experto, como se podrán dar cuenta, pero pues al menos es una pieza ya esto, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que voy a tener que practicar. Más sin embargo, me siento sorprendido porque realmente ya tiene mucho que no soldo y pues realmente con este electrodo me acomodé bastante. J422, órale. Bastante bien me acomodé con este. Yo estaba soldando con el 6013, entonces pues sí, yo andaba con ese mero. Así que bueno, vamos a cambiar ahora para la de MIG. Y pues bueno, para cambiar a MIG, lo que vamos a hacer es, primero que nada, ahí está, MAG, ya, ya está cambiado. Ya se puso la parte de ahí, entonces ya le apretamos el botoncito y ya quedó. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Primero que nada, quiero ver qué onda con el amperaje. Entonces primero vamos a poner la pinza, vamos a poner de este lado. Y voy a soldar nada más acá un puntito y tal vez un puntito por acá, pero quiero ver qué onda con el amperaje. Así que pues bueno, porque sí, nunca había soldado con MAG o con MIG. Entonces pues vamos a ver, no creo que sea tanta ciencia. Ya vi cómo es, ok. Vamos a quitar esto y vamos a darle. Ok. Acá sí le vamos a tener que subir un poquito más de amperaje. Lo vamos a subir a 100. A ver. Ok. Aguántenme tantito porque tengo que ver qué onda con el amperaje. ¿No saben qué? A mí se me hace que me estoy adelantando. O sea, siento que me estoy adelantando. Que la tengo que dejar más tiempo. A ver, déjenme ver. Pues miren, ya salió un puntito más, pues más perrón, ¿no? Más acá. Pero a ver. Es que lo que quiero ver es si está jalando, ¿no? O sea, bueno, de que jala. Bot, esto. O sea, lo que quiero ver es si esto jala, porque no sé si tengo que darle más a esperar o no sé qué onda. A ver. Pues ahí, mal no se ve. O sea, realmente no,
No se ve mal, pero tampoco se ve como profesional, ¿no? Ok, sí es más complicado. Sí es más complicado. Digo, no he practicado yo absolutamente nada con MIG, pero pues vean, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, definitivamente hasta ahorita la de electrodo es la que va mejor. Ahorita van a ver. Me voy a aventar... ay, ya le di en toda la mano. Me voy a aventar esta parte y me voy a aventar también el circulito y van a ver que va a quedar chido. Es más, me lo voy a aventar todo completo. O sea, todo completito, van a ver. Va a quedar bien. Ok, ya quedó donde siento que quedó mejor esa acá, obviamente, porque pues arriba lo encimamos, pero... ¡Me llaman Gran Soldador! Acabamos de hacer un tótem. Pues bueno, como se pudieron dar cuenta, realmente no soy experto en todo esto de la... Pues, de la soldada, ¿no? Pero quiero que vean que Toby quedó muy bien. Vean nada más ese ejemplar. ¡Vean qué bonito muñeco! Pero pues bueno, con eso habremos terminado. Debo decir que fue un éxito este unboxing. Y también la prueba de la máquina, que la neta está muy chingona. La neta está muy chida. Y pues bueno amigos, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido. Sobre todo que hayan aprendido un poquito sobre esta máquina inversora. O una máquina para soldar Pesken. Entonces es una máquina que la verdad me sorprendió. Les voy a decir por qué. Porque a mí se me pegaba pues un poquito el electrodo, por así decirlo. No sé si sea el electrodo, no sé si sea la máquina, pero la verdad me sentí muy cómodo y salieron unos muy buenos cordones a la primera intentada que le dimos. Entonces eso me da felicidad. Me da felicidad que realmente la máquina se comportó perfectamente bien. Ahorita todavía la tengo prendida porque pues no sé, todavía la tengo prendida, pero pues la neta suena chido. Muy recomendada la máquina, por aquí abajo les voy a estar dejando el link de compra para que ustedes también la puedan adquirir. Y pues bueno, realmente es una herramienta que vale mucho la pena, como pueden ver tiene muchos accesorios. O sea, tenemos de entrada aquí todo lo que tiene que ver para el electrodo, para la MIG y también para la TIG. Pues ya aparte ven que tenemos que comprar el gas y todo ese rollo. Otra cosa muy interesante que esta pues no ocupa el gas para la MAG, o sea para la MIG MAG, entonces pues no tenemos ninguna bronca. Pero bueno amigos, si es que les gustó el video ya saben, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos para que poco a poco vayamos creciendo en este su pequeño y humilde canal. Y estén pendientes para videos posteriores porque la siguiente semana también es de unboxing. Recuerden que ahora los miércoles son de unboxing y los lunes, son lunes de tutorial. Lunes de tutorial y miércoles con MD Unboxing. Pero bueno amigos míos, nos estamos viendo hasta la próxima. Muchísimas gracias por ver el video, compártalo con sus amigos por favor, que eso me ayuda bastante, y también denle like, cómo no. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima, chao. Pero bueno, nos despedimos con el Toby. El Toby está sufriendo todavía.